Y miren qué hermoso panorama que tiene este pueblito. Now listen to the melody. Maybe it come from me, Sally. And I can sing like Farinelli. Casas es por un euro en Italia, un sueño. Y este estable tiene 8 casas que pueden comprar. Gracias mil a Fabrizio, amigos. Decimos gracias a Fabrizio porque nos está acompañando. Total, amigos, van a vender más o menos 200 casas. 200 casas. 800 kilómetros, amigos. 800 kilómetros, amigos, para llegar en este pueblito. Y ven atrás de mí, en este pueblito venden casa por un euro. Un euro, amigos, si pueden comprar una casa aquí en Italia. Estamos en el pueblito de Salemi, en Sicilia. Y con este video les voy a mostrar cómo pueden comprarla, cuánto la van a pagar, lo que tienen que hacer para comprar una casa y tener sus casitas lindas en Italia. Chao. Y miren qué hermoso panorama que tiene este pueblito. Allá está el pueblo antiguo y toda esta es la valle que pueden mirar desde vuestra casita. Si van a encontrar una casita que tiene un balcón con vista panorámica en esta valle, es lo que van a ver todos los días desde vuestra casita en Italia. La parte al sud del pueblo y esta es la calle para llegar. Y aquí es donde empieza el centro histórico de Salemi. Miren, esta es la plaza y después se puede entrar en el casco antiguo de Salemi. Aquí es donde pueden llegar en carro, dejar su carro y después entrar en la parte histórica. Aquí es el panorama que van a encontrar desde Salemi y también en la historia, en la historia que hice. Amigos, le puse también algunos videos de cómo es el panorama desde abajo. Es súper hermoso. Ciao Fabrizio! Aquí, amigos, está Fabrizio. Él hizo el sitio internet que se llama uneurohome.it y allá son todas las casas que venden por un euro aquí en el alcalde de Salemi. Total, amigos, van a vender más o menos 200 casas, 200 casas. Y están haciendo esta cosa desde 13 años. Desde 13 años están haciendo esta iniciativa. Vuestro supermercado de Conociendo Italia, gracias a nuestros amigos de Visit Sicily. La vamos a ver juntos y gracias a nuestro amigo Fabrizio. Lo llamé y me ha dicho, sí, Marco, tiene que venir rápido porque le quiero mostrar las casas de un euro que están aquí en Salemi. Miren, este es su pub. Este es el pub Cudura. Cudura es el pub de Fabrizio. Es el único pub que está aquí en Salemi. Está justo en la plaza central. El pub Cudura. Esta es la plaza central. Y eso es el pub y van a encontrar cuando están aquí
En el verano especialmente. En verano sobre todo lo van a encontrar abierto. Ahora vamos, vamos a entrar en el pueblo de Salemi. Aquí amigos, aquí también en verano pueden entrar. Miren qué lindo este jardín. Miren, estas son las calles y la cosa impresionante de Salemi es que es un pueblo antiguo, pero miren, hay donde dejar carro, hay donde estacionar carro, que es una cosa, amigo, le puedo decir muy rara, porque los burgos antiguos, los pueblos antiguos solitamente tienen calles muy, sí, muy pequeñitas. Tiene que ser un buen pilota para manejar en estas calles. También se puede entrar en carro, manejar en carro en algunas calles del centro. Ya estamos en el centro histórico de Salemi, en la parte antigua. Miren, estas son las calles que llegan hasta las casas. Son todas calles de escaleras. Pero ese es el palacio, porque esas eran casas populares, casas para las personas del pueblo, se puede decir. Pero miren, están de verdad en buen estado. Y todas estas son las calles que pueden usar para entrar en sus casas. Miren, hay escaleras, sí, pero también hay algunas calles donde se puede llegar en carro. Y este estable tiene 8 casas que pueden comprar. Y puede los proyectos también en el sitio. En el sitio, amigos, pueden también encontrar los proyectos también. Y gracias, Fabrizio. Gracias mille a Fabrizio, amigos. Decimole gracias a Fabrizio porque nos está acompañando. Esas son una de las casas mejores que hay aquí, que están vendiendo. Miren, esta es una, aquí hay la otra. Y adentro ya están en condición bastante buena, porque adentro solo tiene que hacer la corriente, el agua, tiene que ponerle el agua, ponerle la ventana si quieren, hacer unas ventanas mejores. Pero sí, están en buen estado, de verdad. Qué linda, amigos. Miren, aquí está la entrada de otra puerta que está murada y aquí está la otra. Ahora se la voy a mostrar. Casas por un euro en Italia. Un sueño. Este es un sueño, amigos, que se puede realizar. Yo no lo creía, ¿verdad, amigos? Pero Fabrizio me lo explicó. Ahora lo vamos a explicar otra vez. Y sí se puede hacer. Miren, esta es la entrada. Pueden entrar aquí y subir allá. Miren, este es la casa, y entonces adentro, amigos, no hay nada, adentro hay solo paredes. Miren esta corte aquí, qué hermosa está también. Aquí imagínense cuando estaban todos viviendo aquí, los niños jugándose en esas calles y disfrutando la vida del pueblo. Amigos, vamos a comprar una casa en Salemi, pero antes le quiero mostrar el pueblo. Miren el castillo, la entrada, aquí pueden entrar cuando están viajando en verano, cuando todo va a ser abierto otra vez.
Aquí llegando en la Piazza Dittatura, la llaman, que es la plaza del alcalde. Miren, aquí son la bandera de Europa, de Sicilia, de Italia. Y esta es la plaza del alcalde. Sí, cuando necesitan un documento, un papel, desde el alcalde tienen que venir aquí. Y miren, aquí hay un local, restaurante, un museo, pane ritual, y estas son las calles. Sí. Y aquí estamos enfrente de una de las varias iglesias que van a encontrar aquí en Salemi. Esta es la iglesia de San Giuseppe. Y esta es una calle donde también se puede ir en carro, se puede entrar en carro. Y entonces la cosa buena aquí en Salemi es que también se puede ir manejando en carro en algunas de las calles. Aún son muy estrechas y tienen que manejar manejar poco a poco, pero sí se puede entrar en carro. Y a veces, miren, hay varias calles donde hay solo escaleras, solo se puede subir y bajar en escaleras, pero este es el pueblito de Salemi. A veces encuentran también una plaza como esta donde pueden dejar sus carros y disfrutar estos panoramas que hay desde los varios balcones y punto panorámico que hay aquí en Salemi. Bien, estamos arriba, Salemi está arriba, construido el burgo antiguo, está construido arriba de una montaña, se puede decir, y todo abajo se ve la valle de Marsala y Trapani. Miren qué hermoso. Y aquí estamos enfrente de la iglesia madre, miren, la iglesia del 1600. Aquí también pueden ver el estilo barroco tipico siciliano aquí en Salemi, en este pueblito pequeñito también está. Y miren estas columnas que tienen el tema dell'uva, porque aquí está súper famoso, como he visto también en las calles manejando, que aquí producen mucha uva para hacer el vino. El Marsala es el más típico, pero también hacen otros tipos de vino. Esta es la iglesia madre aquí en el centro del pueblito de Salemi. Aquí estamos al lado de la iglesia madre, que está aquí al final de esta calle. Atrás de la iglesia está el museo de la mafia. Bien, aquí hicieron el museo de la mafia en Salemi. Ahora está cerrado, pero cuando vienen aquí en temporada alta, cuando hay turistas y todo lo van a encontrar abierto, entonces sí pueden entrar y visitar el Museo de la Mafia, que es algo típico e interesante que también pueden visitar aquí en Salemi. Algunas calles están un poquito descuidadas, pero porque aquí estamos en un burgo antiguo. Salemi también tiene mucha historia. Miren, algunas casas están así, pero de verdad el centro está bien hecho y todo, y tiene todos los servicios. Tiene calles, tiene de todo para vivir bien y pasar algunos momentos en Italia tranquilo, relajante en sus casitas. Y entonces, amigos, sí es posible comprar una casa en Italia empezando desde un euro. Un euro, claro, es la cifra mínima que pueden ofrecer, pero acuérdense que esa va a ser una competición cuando van a abrir este programa de vender casas. Aquí en Salemi hay más de 200 casas que van vendiendo, ahora están empezando a venderne 35, y entonces la pueden comprar. Tienen que seguir algunas indicaciones que le vamos a dejar aquí abajo en la descripción. Pueden chequear este sitio internet donde explica todo en italiano, en español y en inglés. Así que saben exactamente lo que pueden hacer, cómo lo pueden hacer,
quanto real necesitan y cuáles son los papeles que tienen que enviar. Pero de verdad, amigos, no es difícil, está bastante claro, explicado muy bien y lo pueden hacer. Tomar, comprar una casa aquí en Italia, hacer un poquito de trabajo y venirse a vivir en Italia. Puede ser para siempre, amigos, o puede ser también por algunas semanas. Disfrutar una vacación aquí en Italia, en Sicilia, en vuestra casa. Espero que les gustó el video, amigos. Como siempre, van a encontrar toda la información y toda la descripción abajo, aquí en nuestro video, y nos vemos pronto. Ciao a tutti dalla bella Sicilia e ciao a tutti da Salemi. Las campanas, amigos, las campanas que nos gustan cuando estamos visitando los burgos antiguos de Italia. Music bed.